Saludos para toda la gente que se está uniendo aquí a este pequeño live. Estamos aquí desde el estudio Master Pro 25000. Desde Producciones Dani es. Aquí haciendo una producción para un pequeño amigo. Se llama Iván. Y dice más o menos así la rola esta. ¿Para qué? Washing no más que pedo. Desde morro trabaja pa' prosperar, cosas buenas, cosas malas en la calle iba a agarrar. Hay que sufrir pa' valorar. En la rueda comenzaban mis pininos, los consejos de mi papá. Lo primero es la humildad, por un lado les pase. Mi meta fue taparle los hijos a los que me humillaron una vez. Les enseñé cuántas son 100, sin robarle nada a nadie, tranquilito, si el respeto me gané. De la calle me gradué, seguí adelante, me tuve que aguantar el hambre para poderme superar. Hay mucha gente, gente corriente, que te atrás y para abajo te quiere mirar. Nada fue suerte, yo me hice fuerte porque duros golpes la vida te da. Y si hay cura y un ofendido, que se pase a retirar. Palabra y la lealtad, muy claro están. El ejemplo de ratas y traicioneros, pa' qué hablar. Si te va bien, les va a calar. Las envidias en poco tiempo llegaron, la familia pa' empezar. Del mal me tengo que cuidar. El primero es ganador de profesión, pa' que aprendan el problema, las claves les enseño. Cero y bandos, gracias a Dios, y estudiándome 100 años lograrán hacer lo que me aventé yo, ni moverme de posición. Con un cigarro de rama verde relajado y con la voz suelta al hablar. Roles diamantes, me dice el tiempo, siempre Gucci, en ocasiones blanco sus versas. En California, varias historias, amistades con las que pueden contar. Firme y derecho en el camino, Dani se va a retirar. Algo así, lamentada guía. Vamos a ver cómo escuchó aquí en los mentados audífonos. A ver qué pedo. Qué pedo. Y pleno grabé, no mames. Y la pista de clic. Y valió verga, no grabé. Saludos para Emer Music. Déjala tumbada, pa. Tumbadísima, va.
estar. Ahí para que sigan a mi compita Iván Yepes, el dueño de esta producción. Voy a cantar una canción que me gusta nomás porque quiero y puedo. Qué mamón. Te quisiera mostrar todo lo que yo veo en ti. Ojalá que también lo pudieras notar. Todo lo que siento por ti cuando chocan contigo las olas del mar. Lo bien que te ves al bailar, al reír, al cantar. No lo puedo explicar, no, no. No lo puedo explicar, no, oh. Y si supieras lo que te miras cuando sonríes, lo harías más seguido. Y es como cuando te ríes, mami. Saludos para toda la raza, a nuestros 10.000 espectadores. Muy agradecido con todos ustedes. Creo que no me salió la guía porque no suena la pinche guía. Cancelar. Qué pedo. Ah, es que la salida está en otro lado. Ahorita vamos a ver cómo quedó la guía. Les voy a hacer un tutorial de cómo grabar una canción. Pues primero tienen que hacer su guía. Primero abren una sesión en el Pro Tools. Luego se hacen su guía. Como vayan a dejar la rola. Y pues la graban con metrónomo, porque sin metrónomo no es calidad pro. Ay, a ver, ese requinto con la voz. ¿Qué andan haciendo, plebe? La neta, yo ahorita ando grabando. Desde morro trabaja, pa' prosperar, en cosas buenas, formadas en la calle va a bajar. Hay que sufrir, a valorar, en la reina como en todos mis caminos, no tengo de mi papá. Voy a ensayar el requinto, plebe, a ver qué pedo. Porque me acabo de dar cuenta que me salí del time. Aquí pues recortamos todo esto y lo mandamos a la bestia y grabamos otra vez nuestra guía. Pero ahora voy a hacer la guía con el requinto. Ahí me voy a dedicar a hacer tutoriales de grabación. Luego ay, que ustedes no ven aquí que tengo El micrófono. A ver, vamos a hacer esto que se llama guía.
A la verga. Qué mal viejo eso. Mejor le damos aquí. Mutear. Y vamos a hacer la guía ahora sí. ¿Cómo me equivoco, chavales? No hay pedo. Así es esto. Cuando eres como yo, te equivoco. Cosas malas que en la calle iba a agarrar. Hay que sufrir para valorar. Me equivoqué a la verga, please. Ah, no, sí iba esa letra. Ah, valgo verga, entonces. A ver, ahora sí. Se pausó porque me dijo que ya no tengo pila. Mi productor, así es. Saludos para Irving Álvarez. Carnal, saludos. Tocayo. Gracias, plebes. Gracias a todos. El productor del Iván Yepes. Aquí produciendo desde Danías Productions para mi compita Iván Yepes. Mi compita Iván Yepes es un duro, pero su identidad está oculta. A ver, vamos a grabarlo así. No ensayo, wey. Pero pedo, sí ensayé, pero no sé, no me sale. Ah, sí, cierto, tu identidad no. Es la del otro compita. Que es el mismo que tú, pero no vamos a decir nada. Porque somos muy agentes secretos. Perdón. Ah, la bestia, pero ya son las... Ah, la bestia ya va a ser la una. No llevo ni la guía, pero ahorita la huevo a la... Me pone nerviosa la cámara siempre, pero cuando voy a grabar un cover también me batallo. La ensayo acá como 10 días, 10 horas. Y cuando la grabo me equivoco. Así, enfermo. Saludos para Pablo Rivas. Siempre que estoy en live, como que hago los ojos así para alcanzar a ver los comentarios. Qué loco, show.
creo que ahí fue. A ver, estaba muteado. Pista para la otra guía. El estéreo. Sí, güey, la versión tumbada de Sin Raspar Muebles porque tiene bajo. La tuba de esa rola, la original, fue grabada con un tecladito, tú me dijiste. Así que está, va a estar más chila esta. Ya va quedando, apenas la guía. Pero espera, estoy sacando las ideas. Desde morro trabaja pa' prosperar, cosas buenas, cosas malas que en la calle va a agarrar. Hay que sufrir pa' valorar, en la rueda comenzaban mis pininos, los consejos de mi papá. Primero es la humildad, por un lado les pase, mi meta fue taparle los hijos a los que me humillaron una vez. Les enseñé cuántas son 100, sin robarle nada a nadie, tranquilitos, el respeto me gané y de la calle me gradué. Seguí adelante, me tuve que aguantar el hambre para poderme superar. Y hay mucha gente, gente corriente, que te atrase para abajo, te quiere mirar. Nada fue suerte, yo me hice fuerte porque duros golpes la vida te da. Y si hay cura y un ofendido, que se pase a retirar. Hacer otra cosa. Apenas desmío.
Exacto, con aquel disco. Ojalá que sí. Saludos para mi compa Checo. Estoy gritando, ¿verdad? Mikey estaba gritando. Saludos para el compa Checo. Ok. Entonces esta madre la jalo para acá. Y vamos a grabar en la arriba. ¿Por qué no me haces como el otro día? ¿Cómo? Que pones la descarga la rola y ya. Porque esta la voy a hacer a mi estilo, la otra sí la dejé acá. Amén. Ojalá que sí me caiga jale, machine, con el favor de Dios. Vamos a grabar. Ahora sí. Machine, este requinto va a estar bonito. Ando ahorita produciendo un tema para un compa, pero se lo voy a dejar bien verga. Oye, verga. ¿Eh? ¿Y tu camiseta? A ver si. A ver, según yo ya le había echado mi mochila y no le eché. Ah. Que plebe, no se agüiten conmigo. Yo sé que me están viendo acá pocas personas, pero pues no se vayan. Si quieren, bueno, si quieren, vayan. Pero se van a aburrir si me no más sacar las ideas, porque es como que me tengo que equivocar como 10 veces para saber cómo quiero que suene esta madre. Simón, le voy a poner grabando en estudio. No, lo voy a poner ahí en el Insta, en el IGTV. A ver, otra vez dice. ¡Fuck! Lo voy a poner más atrásito. A ver, ustedes. Les explico como si ustedes supieran que pedo, ¿no? Guachinete, aquí andamos. En el mentado Pro Tools. Andamos haciendo producciones, porque somos productores aquí, gracias a Dios. Yeah.
mero es ganador de profesión, pa' que aprendan el problema, las claves les enseño. Cero y bandón, gracias a Dios, ni estudiando me 100 años lograrán hacer lo que me aventé yo, ni moverme de posición. Creo que eso no iba de la letra. Yo creo que sí, güey. Dile a tu compa, la mera, sí, le va a decir. Saludos para el compita David Ávila. Rumis, sí. Pero en la... No quiero vivir tan lejos. A la mira, vaya pena, bruto. Ávila. Palabra y la lealtad, muy claro está el ejemplo de ratas y traicioneros, pa' que hablar. Si te va bien, les va a calar. Las envidias en poco tiempo llegaron, la familia pa' empezar. Me equivoqué. Abrir la alta, muy claro está el ejemplo de ratas y traicioneros, pa' que hablar. Es que le voy a subir al metrónomo, pero es porque la neta soy muy malo con eso. No soy malo, sino que si no lo escucho mucho me saco de onda. Vamos a subirle. Les voy a enseñar cómo subir al metrónomo en su Pro Tools. Se van acá a la ventanita de mezcla. Buscan el click y le suben a la verga un chingo. No, no tanto porque lo saturde esta madre, pero una madre así, güey. Ahí está. Hay que dejarlo ahí para que escuchen el pinche metrónomo. Ahora sí se van a la otra ventanita que no es la de mezcla. Y ya. Me hace que está muy aburrido este live, no sé si dejarlo. Pero sí lo voy a dejar porque para que vean y digan: ¡ay, Dani graba! Y voy a decir: ¡sí, grabo! Oye, no voy a hacer quesadillas. Si quieres, háztelas tú. Te voy a hacer igual, ¿verdad? Ya, ahora traigo hambre, güey. A lo mejor al rato. ¿Te dejo las LEDs? Sí. ¿Qué color? Morado. Ay, wow. Ya. Se ve chido acá. Palabra y la lealtad, muy claro está el ejemplo de ratas y traicioneros, pa' que hablar. Si te va bien, les va a calar.
poco tiempo llegaron la familia pa' empezar. Del mal me tengo que cuidar. El primero es ganador de profesión, pa' que aprendan el problema, las claves les enseño. Cero y balón, gracias a Dios, ni estudiándome 100 años lograrán hacer lo que me aventé yo, ni moverme de posición. Con un cigarro de rama verde relajado y con la voz suelta al hablar. Roles diamante, me dice el tiempo, siempre Gucci en ocasiones, blanco sus Versailles. En California, varias historias, amistades con las que puede contar. Dani se va a retirar. Bueno, para la última ya se ha acabado el tema. Nuestro libro. Yo creo que ya está lista la guía, la vamos a escuchar. No mames, estoy haciendo pendejo, llevo como media hora grabando la guía nomás por estar aquí en live, pero no hay pedo. Ustedes están chilos ustedes. Aquí a una persona que quiere meterse al hola. Ay, se nos salió. Pues bueno, no quiso platicar. Bueno, ya voy a ponerme las pilas ya para grabar porque me ando haciendo muy tonto. Aquí vamos a grabar lo que viene siendo. ¿No borraré el live? No sé, creo que no. La neta, se me hace que está quedando muy aburrido, pero lo voy a dejar ahí a ver qué pedo. Pues nomás lo voy a quitar de mí. De mi ahí. Lo voy a dejar en el IGTV. No lo voy a borrar. A ver, vamos a grabar ahora lo que viene siendo el requinto o la armonía. No sé, yo creo que voy a empezar por el requinto, luego la armonía y luego el bass. Aquí le ponemos este. Nos vamos a la ventana de mezcla, como ya les dije ahorita. Y por acá está. Veamos que este y este entra por la entrada 1, este por la entrada 2. Ahí está. Entonces, cierro a grabar. Nomás los muteamos. Y vamos a grabar lo que viene siendo el requintaxo. Aunque grabo la armonía con la misma guitarra, pero... ¿Por qué? Porque sí, así se graba. Muy pedo. A ver, vamos a grabar el requinto. Primera toma, nunca me ha salido la primera. Vamos a ver si hoy me sale la primera. Bueno, primero lo vamos a escuchar para ver dónde voy a entrar, porque luego me pierdo. Ahí está. Okay.
Me salió bien, plebes, pero me acabo de percatar que el micro acá anda valiendo madre. No lo puse pegadito. Ahí está pegadito para que grabe la guitarra. Porque aquí grabamos guitarra con línea y con micrófono. Porque es importante hacer eso. Luego me voy a comprar un micrófono más caro para tener la calidad de un pro. Ya lo ando. He sido troleado por mí mismo. Ahorita sí me ha salido, no me ha quedado valido, pero... Ay, qué bueno que entraste, porque me acaba de equivocar. ¿Llevas como una hora con eso? No, ya estoy grabando el quinto. El bueno. Sí. Aquí tenemos a mi productor estrella. No me da el bueno, sí. No me he peinado. Se llama M. Mikey. Dice que no lo grabe porque es mamón. Y ya no, vean. Porque tú eres peinado, ¿no? Viene a grabar. Ahora sí. A ver si lo vas a hacer, Lisa, porque ya tengo productor. Me está grabando. A ver, dale. Otra vez. No, es que déjame acomodarme. Vale, es perfecto. Ahí creo que ya me... A ver, mutear atrás y desmutear. A ver cómo escucho. Desmuteaste. Voy a escucharlo en nuestros audífonos.